plazo. Tener dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar las nóminas, para pagar. ¿Qué le pagamos a Hacienda, jóvenes? Los días 17 de cada mes. Impuestos. ¿Impuestos? Los impuestos, pagar el ISR si me sale a pagar, pagar el IVA si me sale a pagar, pagar seguro social cada mes, pagar Infonavit cada bimestre, pagar impuestos sobre nómina, creo que es bimestral. Aquí no me acuerdo. Si en Sonora es bimestral, en Sinaloa era mensual, aquí se me hace que era bimestral. Les estoy hablando de 20 años atrás, jóvenes. Acuérdense, yo trabajaba en Los Mochis, en una empresa que teníamos sucursales aquí en Obregón, en Navojoa, en Hermosillo, Culiacán, Guasave, y hacíamos todos los pagos de impuestos. Pero ya no me acuerdo muy bien si aquí el impuesto sobre nómina se paga bimestral o mensual, no me acuerdo muy bien ya. Pero en Sinaloa era mensual. Pero es bien, bueno. Vámonos otra vez, maestra, se salió del huacal, pero no, todo tiene que ver, jóvenes, todo tiene que ver. Liquidez es tener capacidad de pago para poder cubrir mis deudas a corto plazo o mis necesidades. ¿Cuáles son mis deudas? Pagar la mercancía, que son proveedores, pagar los impuestos, que era lo que les estaba hablando, pagarle al acreedor, pagar las nóminas. Eso es liquidez, tener dinero, jóvenes. Tener, por eso yo les pregunté y a partir de ahora ya les voy a seguir preguntando, ¿trae liquidez el 20 de septiembre? Lili dice, sí, la maestra Neri no trae liquidez, porque así como nos pagaron el día 15, ¿verdad? Así lo pagamos, pagamos mis deudas, pagué tarjetas y me quedé sin dinero. ¿Mande Lili? Ah, no, le piqué por error. Ah, Perdón. ok, no pasa nada. Entonces, hicimos el día lunes el índice de liquidez. El índice de liquidez que nos dio 0.71. Ahora vamos a hacer la prueba del ácido, el disponible y el capital de trabajo, que son las cuatro razones que vamos a llevar a cabo. En su e-virtual les voy a mandar este formato, que acá lo tengo. Espérenme. Este formulario. Les voy a mandar este formulario para que lo guarden ahí, para que lo tengan. Por ejemplo, razones de liquidez. Miden la capacidad de pago en efectivo de la empresa. Y la primera de ellas, que fue la que hicimos el día lunes, es índice de liquidez. El activo a corto plazo se divide entre el pasivo a corto plazo. Capacidad de pago a corto plazo. ¿Cuánto nos tiene que dar el resultado para que la empresa traiga liquidez? ¿Alguien se acuerda? ¿Arriba de cuánto? De uno. De 1. Ese resultado nos tiene que dar arriba de 1. ¿Ok? Entonces, y nos dio 0.71, que significa que el grupo Bimbo no cuenta con liquidez. Y acuérdense, lo podemos interpretar iniciando por mis deudas, que son los pasivos, y terminando con los activos, o empezando con los activos y terminando con mis deudas. Es con sus palabras ya la interpretación. Vámonos ahora, o alguna duda con el índice de liquidez, que es activo circulante entre mi pasivo a corto plazo. Lo dividimos y me dio 0.71. ¿Qué significa? Aquí se los puse. Grupo Bimbo, por cada peso que debe a corto plazo, cuenta con 71 centavos de bienes para cubrirlos. Y hoy podemos empezar de los bienes. Grupo Bimbo cuenta con 71 centavos de bienes para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo. Ahora vámonos con la prueba del ácido. Prueba del ácido. No se queden con dudas. Si hay alguna duda, hay que preguntar. Les vuelvo a recordar, estas razones que estamos viendo son sus cimientos. Las van a volver a necesitar para sus materias que vienen posteriores y también a lo mejor para su trabajo, para su vida profesional. Porque a lo mejor algunos van a trabajar o ya están trabajando en crédito y cobranza, o van a poner su propio negocio y van a querer dar crédito. Entonces, con estas razones, ustedes pueden analizar la persona física o la persona moral que les está pidiendo ese crédito y con esto deciden ustedes si le otorgan o no le otorgan el crédito. Si no trae liquidez la empresa, ¿le van a otorgar crédito?
más si le van a prestar a corto plazo. ¿Le prestarían ustedes? Si no sale, si no, si le sale así .71, que no trae liquidez a corto plazo, ¿le prestarían? No. ¿No, verdad? Néstor dice no. No, ¿verdad? Porque no les va a poder cubrir, no va a poder pagarles a corto plazo. Entonces, vámonos ahora, fíjense, esa es la primera, el índice de liquidez. Ahora vámonos con la segunda, que es la prueba del ácido, que es más rígida. Y la fórmula es, aquí está, prueba del ácido, aquí lo voy a poner con amarillo. Es al activo corto plazo o activo circulante, le voy a restar el inventario. ¿Qué es el inventario, chicos? Un activo de la empresa. Así es, Melissa. ¿Y ese activo? ¿Para qué me sirve ese inventario? Para tener un control dentro de la empresa sobre lo que tenemos, las existencias. Las existencias, así es. Entonces, el inventario yo todavía lo tengo. Tengo ahí la mercancía, la existencia, como nos dice Melissa, yo lo tengo ahí. Por eso se lo resto, porque yo quiero saber de forma inmediata con cuánto cuento para poder pagar mis deudas a corto plazo. Entonces, la fórmula es, al activo corto plazo le resto el inventario y el resultado que me dé lo divido entre mi pasivo a corto plazo. Y por eso dice ahí, mide la capacidad de pago inmediata. Vamos a ver dónde vienen esos datos, esas cuentas, jóvenes. ¿En qué estado financiero? ¿El qué, maestra? ¿En qué estado financiero voy a encontrar? En el balance general. Así es. Gracias, Néstor. En el balance. Entonces, vámonos al balance general. Recuerden, todos juntos estamos trabajando con el año 2022. Ustedes van a realizar 2021. Que no se nos olvide. Váyanlo haciendo para que lo vayan practicando. ¿Ok? Entonces, le pongo un igual y voy a irme al balance. Y voy a buscar el pasivo, perdón, activo a corto plazo o activo circulante. Aquí está. 63,470. Voy a buscar, le pongo un igual, voy a buscar el inventario. Igual, me voy al balance general y me voy al inventarios netos. 16,989. Ya lo tenemos. Y luego dice pasivo a corto plazo. Le pongo un igual y voy a buscar el pasivo a corto plazo, que de hecho ya lo tengo aquí. Pero ahorita lo voy a buscar para que vean cómo lo hacemos. Balance general y busco el pasivo circulante. Total pasivo circulante o total pasivo a corto plazo. Le damos un igual y enter. Ya tenemos los tres datos. Voy a hacerlo primero aquí como si estuviéramos en el pizarrón. Abro paréntesis. A los 63,470, que es mi activo circulante o activo a corto plazo, que son los bienes, le resto el inventario, que es la mercancía, jóvenes, 16,989. Muy importante abrir y cerrar paréntesis. Y lo dividimos entre el pasivo circulante o pasivo a corto plazo, 89,734. ¿Cuánto les dio? Ahora en el Excel, le ponemos igual. Abran paréntesis. Le vamos a dar un clic en los 63,000, que es el activo a corto plazo. Réstenle la mercancía o el inventario y cierren paréntesis. Entre las deudas o el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Cuánto les dio? ¿No lo están haciendo entonces? Háganlo en su calculadora. Háganlo en su celular. Les dio .52. Gracias, Néstor. Es de ustedes, jóvenes. Sí, .52. O me van a decir, maestra, es que yo primero pongo atención. Cada quien, primero pongo atención y luego lo hago. O primero estoy viendo y ya después vuelvo a ver el video y me pongo a hacer la tarea. Pero se respeta y se respeta, pero cada quien somos. Lo importante es que me vayan siguiendo, que estén en la clase. O sea, algunos sí lo vamos haciendo porque el tiempo es oro y yo trabajo algo. Cada quien somos diferentes.
Imagínense si todos fuéramos iguales, pues no tendría chiste, ¿verdad? Muy bien, este resultado, jóvenes, siempre, siempre nos tiene que dar menor al índice de liquidez o nos va a quedar igual. ¿Sí? Nos va a quedar igual porque hay empresas que no manejan inventarios, pero Grupo Bimbo sí maneja inventarios. Por eso me quedó .52. Entonces, las empresas que manejen inventarios, siempre este resultado me va a dar más pequeño. ¿Por qué? Porque todavía al activo, a corto plazo, pues le estoy restando el inventario o la mercancía. Hasta aquí es el análisis. ¿Alguna duda? Ok, entonces ahora vámonos a la interpretación y les platico. Esta interpretación, jóvenes, es muy parecida a la del índice de liquidez. Nada más lo que le vamos a cambiar o lo que le vamos a añadir es de forma inmediata. Ahorita me preguntaban en la otra clase, maestra, ¿todas las interpretaciones siempre van a ser iguales? Pues es con sus palabras, jóvenes, ¿sí? Cuando hagan el 2021, pues va a ser la misma interpretación. Lo que va a cambiar es el dato nada más, porque el dato va a salir diferente, ¿sí? Acuérdense, aquí también lo podemos interpretar, iniciar. ¿Qué son los pasivos? ¿Bienes o deudas? Deudas. Deudas. Entonces vamos a empezar con las deudas y terminar con los bienes. Entonces, Grupo Bimbo, mayúsculas para que lo vean. Grupo Bimbo. Por cada peso que debe a corto plazo, cuenta con 52 centavos, jóvenes. Ay, espérenme. Cuenta con, ya sé por qué. Cuenta con 52 centavos, con V maestra, centavos de bienes para cubrir la deuda de forma inmediata. Eso es lo que se le agrega, jóvenes, de forma inmediata. ¿Sí? Grupo Bimbo, por cada peso que debe, son mis deudas, los pasivos, que debe a corto plazo, cuenta con el resultado que nos dio. Cuenta con 52 centavos de bienes para cubrir la deuda de forma inmediata. Empecé con las deudas. Ahora voy a empezar con los bienes. Grupo Bimbo cuenta con 52 centavos de bienes para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo de forma inmediata. ¿Sí? Eso es lo que se le agrega, joven, de forma inmediata. O simplemente, ¿verdad? Al realizar la prueba del ácido, no cuenta con liquidez, ya que mi resultado nos dio menor a 1, siendo 52 centavos nada más con lo que cuenta. Pero ya eso es ya más cuando ya estamos más adentrados. Ahorita, la cualquiera de las dos con la que más se familiariza, ¿cuál les gusta más? ¿Empezar con las deudas y terminar con los bienes? ¿O al revés, empezar con los bienes y terminar con las deudas? ¿Cuál les gusta más? Empezar con los bienes. Gracias, Néstor. Empezar con los bienes. Cada quien, ¿sí? Cada quien como se acople más. Recuerden, otra vez les vuelvo a platicar, ¿sí? Les vuelvo a platicar que su interpretación es con sus palabras, es su juicio personal. Cada quien, nos interpretamos, tenemos palabras diferentes para llegar a esa interpretación, a llegar a querer decir lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿ok? Si no hay dudas, vámonos a la tercera que está muy facilita. Creo que es la más facilita. El disponible. El disponible. ¿Qué nos dice el disponible aquí? Efectivo. Entre mi pasivo a corto plazo. Aquí vamos a ver
¿con cuánto disponemos? De puro efectivo, ¿con cuánto disponemos para poder cubrir mis deudas a corto plazo? ¿Dónde viene el efectivo y el pasivo a corto plazo, jóvenes? ¿Dónde viene? ¿En qué estado financiero? ¿Ok? ¿Los regañaron? En el balance, muy bien. Yo creo que los regañaron, ¿o qué pasó? Están muy seriecitos. Estamos trabajando, maestra. Bueno, vámonos al balance y le ponemos un igual. Vámonos al balance y le ponemos un igual y vamos a buscar el efectivo. Balance general, efectivo, es la primera cuenta. 2022, 12,313 millones. Entre mi pasivo a corto plazo, que ya lo tengo aquí, fíjense, ni me voy a ir al balance, aquí lo tengo. Una vez que ya tengo los datos, 12,313, que es el efectivo, divídanlo entre el pasivo, 89,734. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto les dio? 12,000 entre 89,000. Punto 14. Punto 14, muy bien, gracias Néstor. Punto 14. ¿Qué significa, jóvenes? Que nada más Grupo Bimbo dispone. Fíjense, con la misma razón, jóvenes, nos puede ayudar a hacer la interpretación. Grupo Bimbo dispone de 14 centavos solamente de efectivo para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo. Vamos a ponerle. Interpretación, Grupo Bimbo dispone de 14 centavos de efectivo o de dinero vivo para cubrir cada peso de su deuda a corto plazo. ¿Dudas en el disponible? ¿Dudas? O también podemos poner, Grupo Bimbo, por cada peso de sus deudas a corto plazo, dispone de 14 centavos de efectivo para cubrirnos. Y listo, también lo podemos hacer. Yo nada más les voy a poner esta ahorita, pero ya ustedes, ese es el disponible. ¿Alguna duda con el disponible? Es el efectivo entre el pasivo a corto plazo. Ok, dicen por ahí que el que calla otorga, o me están entendiendo todo, o no me están entendiendo nada. Espero que sea lo primero. Maestra. Adelante. A mí me dio 0.13, pero... ahí. Aquí está. ¿Así te dio? Sí. Pero acuérdate que estamos usando dos decimales, por eso te lo sube a 14. Ah, ok. Ahí está, con este, punto 14. Es por eso. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? No se queden con dudas, así sea lo más sencillito que sus compañeros ya se lo sepan. Adelante. Vámonos entonces con la última razón de liquidez. Capital de trabajo. ¿Sí? Capital de trabajo nos dice que, fíjense, es activo circulante y pasivo a corto plazo. Maestra, es igual que el índice de liquidez. ¿Sí? Las cuentas son iguales. Lo que cambia, ¿qué es lo que cambia ahí? ¿Qué es lo que resta? Exactamente, Néstor. La operación. En igual de dividir, ahora lo vamos a restar. Al activo circulante o activo a corto plazo, le vamos a restar el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Aquí está la fórmula. Activo a corto plazo, le resto el pasivo. ¿Y qué viene? ¿Qué mide, maestra? ¿Qué mide el capital de trabajo? Y aquí dice, los recursos que tiene la empresa para seguir trabajando, para seguir operando. ¿Nos puede dar negativo? Sí, nos puede dar negativo. ¿Nos puede dar positivo? Sí. Si nos da positivo, pues es favorable. ¿Por qué? Porque sí cuenta con recursos para seguir trabajando, para seguir operando, y sí cuenta con liquidez. Si nos da negativo, pues aquí sí, negativo, pues no es bueno. No cuenta con liquidez y no cuenta
con dinero suficiente para poder operar a corto plazo. Vamos a ver qué pasa con Grupo Bimbo. ¿Y dónde vienen estos datos? ¿En qué estado financiero? Balance. En el balance. Y fíjense, pero como ya los tengo aquí, pues voy a jalar los datos nada más. Facilito, aprovecho las bondades del Excel. 89,000, ya los tengo. ¿Okay? Como si estuviera en el pizarrón. 63,474, 70, perdón. Le resto, ahora le resto menos los 89,734. Vamos a realizarlo. Le pongo un más, tomo los 63 y le resto ahora menos los 89,000. ¿Cuánto les dio? Menos 26,264. Menos 26,000. Gracias, Lili. Gracias a todos. Menos 26,000. ¿Qué significa? El Grupo Bimbo no trae liquidez y no cuenta con capital de trabajo para operar a corto plazo. Entonces, eso es la interpretación cuando nos da negativo. Grupo Bimbo no cuenta con capital de trabajo. Capital, maestra, capital de trabajo para operar a corto plazo. A corto plazo. Estas cuatro razones, fíjense, que hicimos, razones de liquidez, ¿a qué pertenecen? ¿A razones estáticas o razones dinámicas? Si las razones dinámicas son las que utilizamos datos del estado de resultados y las razones estáticas son las que tomamos datos del balance general, ¿de dónde tomamos datos en las razones de liquidez? ¿De qué estado financiero solamente? Balance. Del balance. Por lo tanto, Rebeca, ¿cómo le llamamos a estas razones? ¿Puede repetir las opciones? ¿Mande, Rebeca? ¿Puede repetir las opciones? Es que no me acuerdo de los nombres. Razones dinámicas, utilizamos datos del estado de resultados. Razones estáticas, utilizamos datos del balance general. Estáticas, entonces. Entonces, así es. Como aquí, fíjense, en las razones de liquidez nada más tomamos puros datos del balance general, es una razón estática. ¿Sí? Son razones estáticas. ¿Y qué son? Siempre manejamos pesos. ¿Razones financieras, razones cronológicas o razones de rotación? Nada más utilizamos pesos. ¿Se fijan? Por cada peso que tenemos. ¿Financieras, no? Financieras, así es. Entonces, estas razones de liquidez son razones estáticas y razones financieras. Que no se les olvide, ¿sí? Son razones estáticas y razones financieras. Ya ustedes van a hacer el año 2021. ¿Alguna duda? Entonces, me voy a ir a las razones. Las de actividad las vamos a hacer el día viernes. Las de actividad las vamos a hacer el día viernes porque vamos a tener un mayor procedimiento. Pero ahorita, en estos 10 minutos, porque son tres nada más, jóvenes, vamos a hacer las razones de endeudamiento. No tanto, maestra, vamos a hacer razones de endeudamiento. Endeudamiento. ¿Sí? Vamos a hacer el año 2022. Vamos a ver qué tan endeudado está Grupo Bimbo. ¿Qué tan endeudado está Grupo Bimbo en el 2022? Y todos juntos vamos a trabajar con 2022. Chicos, yo les mandé este formato y se los mandé inmovilizado, pero ustedes le pueden quitar ese inmovilizado. Si se fijan, si le dan para acá, lo que no se mueve son la razón y la fórmula. Ya de ahí en fuera se empiezan a mover todos. Si ustedes quieren quitarle eso, se posicionan aquí y le van a vista y le quitan inmovilizar. Y le ponen movilizar y ya se va a movilizar, se va a ir todo. ¿Sí? Por los que me están siguiendo en ese formato que yo les envié. Pero yo lo voy a seguir continuando con inmovilizar porque me ayuda y me deja ahí la fórmula. Entonces, me posiciono aquí abajito de cantidades y me voy a vista y me pongo inmovilizar y le pongo inmovilizar. Y ahí ya se voy inmovilizando. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda?
Vamos a ver qué tan endeudado está Grupo Bimbo. Fíjense la fórmula de endeudamiento. La fórmula de endeudamiento dice que es al pasivo total. Lo voy a dividir entre mi activo total para ver la porción de activos financiados por tesoro. ¿Qué quiere decir? Dicho de otra manera, de todo el 100% de los bienes, ¿cuánto es lo que le debo a terceras personas? ¿O qué tan endeudada está Grupo Bimbo? ¿Dónde vienen estos datos, jóvenes? ¿Pasivo total? Balance, muy bien. Le voy a poner aquí un igual y me voy a ir a buscar el pasivo total. Pasivo total. No es el total total pasivo circulante, no es el pasivo total o total pasivo. Aquí está, miren, total pasivo 2022, 220 mil. Ahora voy a buscar el activo total o total activo. Le pongo un igual y me voy otra vez, me voy al balance. Total activo, aquí está, 347 mil. ¿Dudas de dónde nos trajimos los datos? Ahí están hablando de mí porque me están chillando los oídos. A ver, alguien está hablando de... Ok, y vamos a hacer la operación. Facilito. Al pasivo total, 220 mil, lo dividimos entre 347,764. Vamos a aplicar la fórmula. Le pongo un más. Tomo los 220 y lo divido entre 347. ¿Cuánto les dio? 0.63. Eso, muy bien. 0.63. Hasta aquí es mi análisis, jóvenes. Ahora vamos a ver qué significa ese 0.63. Vamos a verlo. Vamos a hablar ahora en porcentajes. Del 100% de los activos, Grupo Bimbo está endeudado en un 63%. O Grupo Bimbo está endeudado en un 63%. Vamos a ponerle aquí, Grupo Bimbo, del 100% de sus activos o de sus bienes, del 100% de sus bienes, está endeudada en un 63%. O también lo podemos interpretar en pesos. Aquí está en porcentajes. Aquí está en porcentajes. Déjenme bajarlo para acá. Aquí está en porcentajes. Ahora vamos a decirlo en pesos. ¿Sí? Vamos a decirlo en pesos porque a lo mejor ustedes van a tener clientes o van a dar asesorías. Y a mí dímelo en pesos. Aquí está en porcentajes. ¿Sí? Del 100% de todos sus bienes debe el 63% o está endeudada en un 63%. Ahora vámonos en pesos. Por cada peso de sus activos, Grupo Bimbo debe 63 centavos. Entonces, Grupo Bimbo, por cada peso, ay maestra, por cada peso de sus activos, debe 63. Ay, ¿qué hice? Ay, se me movió. Aquí está. Vamos aquí. Me quedé aquí. Grupo Bimbo, por cada peso de sus activos, debe 63 centavos. Y listo. La que más les guste. Yo en lo personal, esta sí me gusta hablarla en porcentajes. ¿Sí? O Grupo Bimbo está endeudada en un 63%. Así, cortita la hago yo. Grupo Bimbo está endeudada en un 63%, o por cada peso de sus activos debe 63 centavos. O está endeudada, debe 63 centavos, la que más les guste. ¿Dudas? Y vámonos, fíjense, vamos a matar, si no hay dudas, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué es eso, maestra? ¿Qué hice? Las últimas dos es vamos a ver si podemos solventar, si Grupo Bimbo, fíjense, puede solventar o cubrir o garantizar la
la deuda a corto plazo, pasivo circulante, o la deuda total, pasivo total. Y está bien sencillito porque, fíjense, la fórmula es capital contable entre pasivo circulante en la protección al pasivo circulante. Y la última, protección al pasivo total, también capital contable, pero ahora entre el pasivo total. ¿Y dónde vienen estos datos? ¿En qué estado financiero, jóvenes? Balance general. Balance general. Vámonos aquí en las cantidades. Le pongo un igual y me voy a ir a buscar el capital contable. Viene hasta el final casi el capital contable. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Total de capital contable 2022, aquí está, 127,602. Ya lo tengo ahí. Ahora, entre mi pasivo circulante. Le pongo un igual y voy a buscar el pasivo circulante. Balance general, voy a buscar el total pasivo circulante. Aquí está, 89,734. Enter. Ya tengo los datos, ¿ok? 127,602. Entre, 89,734. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Le pongo un igual, le doy un clic al capital contable y lo divido entre mi pasivo a corto plazo, pasivo circulante. ¿Cuánto les dio? 1.14. ¿1.42? ¿1.14 o 1.42? 1.42. Ok, por eso es que he escuchado 1.14. Es 1.42. Aquí, fíjense, cuando nos dé arriba de 1, quiere decir que el grupo Bimbo o la empresa que estemos analizando sí puede solventar o sí puede garantizar su deuda a corto plazo. Cuando nos dé arriba de 1. Entonces, vamos a ponerle aquí, grupo Bimbo cuenta con un peso y 42 centavos con V maestra, centavos de bienes. No son de bienes, es el capital contable, maestra, el que estaba con liquidez. Estábamos con capital contable. El grupo Bimbo cuenta con un peso y 42 centavos de capital contable para cubrir o para garantizar, fíjense, para garantizar o para solventar, para garantizar cada peso de su deuda a corto plazo. Con sus palabras, eso es interpretación, es su juicio personal, su criterio, ¿sí? Grupo Bimbo cuenta o tiene 41 peso y 42 centavos de capital contable para garantizar, para cubrir, para solventar, fíjense, todo lo que, sinónimos, cada peso de su deuda a corto plazo. Entonces, sí puede cubrirla. Esta sería el protección al pasivo circulante. ¿Alguna duda? Sí, maestra, no, maestra. Y la última, para no dejarla, les voy a robar 2 minutos. La última, fíjense, la última está bien fácil. Capital contable, le pongo un igual, ya la tengo aquí, el capital contable, 127,602. Entre mi pasivo total, acá arriba lo tengo, pasivo total, jóvenes. Ni me fui al balance general porque ya tuve los datos aquí, jóvenes. Ni me fui al balance general, ¿ok? Aquí voy a hacer la operación, 127,602 entre los 220,162, que es el pasivo total. ¿Cuánto les dio? Les va a dar menor a 1. ¿Cuánto les dio? 1.58, si redondeamos. 1.57. Así es. Les da, ¿verdad? 0.5796, y si redondeamos, 0.58. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Puede cubrir su deuda total con el capital contable? No, maestra. No. ¿Sí, maestra? No, maestra. No, ¿verdad? Porque no los dio arriba de 1. Entonces, ¿qué significa aquí? Que el grupo Bimbo nada más cuenta con... Que no tiene solvencia. ¿Más de Melissa? Es que no tiene solvencia.
Así es, no tiene solvencia. No puede solventar, ¿sí?, sus pasivos totales con el capital contable, porque nada más cuenta con 58 centavos. Entonces, Grupo Bimbo. Cuenta con 58 centavos de capital contable para solventar la deuda, para solventar cada peso, solventar cada peso de su deuda total. O simplemente como nos dijo Melissa, ¿verdad? Grupo Bimbo no puede solventar sus deudas totales con el capital contable, porque el resultado es 58 centavos. Y también está correcto, jóvenes. Lo importante es que entendamos, ¿sí?, que le podemos entender y ya solitos con la mismo nombre de la razón nos ayuda a hacer la interpretación. Hasta aquí, ¿alguna duda, sugerencia, comentario, con toda confianza? Para la interpretación, profe, ¿se puede poner a nuestra consideración? Exactamente, Lili. Por ejemplo, ahí Grupo Bimbo cuenta con 58 centavos de capital. Ajá. Ah, ok. Pero de 58 centavos, ¿pero para qué? Ah, ok. Tenemos que terminar de explicar, pues. Ajá, así es. Sí, ya es con tus palabras, pero sí tienes que decir, ¿verdad?, que no puede cubrir, no puede solventar o no puede garantizar. Yo les puse no puede solventar, pero a lo mejor ustedes pueden poner garantizar, cubrir, solventar, pero sí hay que terminar la frase, pues. O simplemente, ¿verdad?, Grupo Bimbo no es solvente para poder pagar sus deudas totales, porque el resultado es 58 centavos. ¿Se fijan? Ya le modifiqué, sí. Y la hice más cortita. Así es. Pero sí, Lili, para todos, es con sus palabras. La interpretación es su juicio personal, su criterio. Entonces, por eso tomamos los datos de todo eso y ya ustedes arman su interpretación. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, no se lo pueden perder. El viernes, hagan la guía, jóvenes, hagan la guía. Tienen miércoles y jueves, porque llegando vamos a ver las dudas de la guía. Y vamos a ver las dudas de la guía y el examen, ¿sí?, lo vamos a hacer el día lunes. El día lunes vamos a hacer el examen. Pero saquen las dudas, háganlo en estos, no porque el examen vaya a ser este lunes, no se esperen al domingo en la noche para estar haciendo la guía. Háganlo. El viernes vamos a ver las razones de actividad, que están muy interesantes, las razones de actividad. ¿Sí? Son un poquito más largas, llevan un poquito más de procedimiento, no las vamos a terminar desde ahorita, les aclaro. No les voy, porque me voy a ir paso a pasito para entenderlas bien. Si paso, vale más trote que dure. Algo así dice, ¿verdad? Vale más trote que dura, paso que dure. No sé, estoy como el chavo ya. Ok, entonces, ¿alguna duda, comentario? Ya les robé 5 minutos.